Viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, ante el rechazo experimentado en las ciudades que no han aceptado la obra de Dios, reacciona con una oración en la que agradece a Él por su revelación a los pequeños y oprimidos. Esta oración de alabanza denota claramente la relación directa de Jesús con su Padre. ¿Por qué ha ocultado estas cosas a los sabios y ha optado por revelarse a la gente sencilla? Desde luego, los pequeños son los que ven en Jesús la manifestación de Dios y la reconocen en su acción liberadora, en su enseñanza y en sus obras del reino del Dios como el Mesías y el Hijo de Dios. Igualmente, Jesús, en su declaración sobre sí mismo, manso y humilde de corazón, manifiesta el significado de tal revelación del proyecto de Dios. Los más pequeños no volverán a ser oprimidos. ¿Cuánto tenemos que aprender del corazón de Jesús? Pero nos dice el Evangelio que solo la gente sencilla puede entenderlo. El corazón de Jesús es un corazón donde no cabe el odio, el resentimiento ni deseo de venganza. Un corazón que se ofrece a sí mismo como lugar para encontrar consuelo. Un corazón que perdona y enseña a perdonar. Un corazón que ama y enseña a amar. Hoy, en el marco de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, despojémonos de todo aquello que endurece nuestro corazón, de todo aquello que lo opaca y entristece. Aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón, para llegar a Él, como dice el salmista, con un corazón quebrantado y humillado, pues el Señor no lo desprecia, al contrario, lo tomará y lo restaurará. Pues Él tomará también nuestros cansancios y fatigas y las aliviará. Preguntémonos, ¿somos capaces de hacer posible la acción de Dios en la historia a través de los signos de la justicia a favor de los excluidos y marginados? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.